Hola a todas. En castellano se utilizan palabras que tienen más de un significado. El programa de hoy tratará sobre las palabras duales, que son aquellas que tienen significado negativo cuando se definen para mujeres y positivo para las definiciones masculinas. Vamos a ver cómo se percibe en la calle. Si te digo que te imagines a un brujo, ¿cómo te lo imaginas? Señor malo, malo. Pues negro, hombre. Más anciano que joven. Y con muchas pociones mágicas. El sabio, el chamán, ¿no? Un brujo, un hombre malo. ¿Y una bruja? Pues una chica mala. Pelo así largo, el gato, ja, ja, ja. O sea, bruja es la que hace todo lo malo. La mala de la película, como siempre. Si yo te digo que la RAE dice lo siguiente, bruja es un mago hechicero y bruja es una vieja desagradable y con escoba. Me parece un insulto. Esta es denigrante que lo digan así, aunque sea la RAE, que me da igual. Y si le digo, ¿qué es un sargento? ¿Un sargento? Pues es un mando del ejército. ¿Un sargento? Pues un cargo militar. ¿Un mando? ¿Y una sargenta? Mi madre en casa. Sargenta se asocia a una mujer mandona, ¿no? Y si yo le digo que la RAE dice que la sargenta es la mujer del sargento. Pues muy mal. Me parece mal y me parece machista. No me lo creo. La mujer del sargento. Mal. Utilizamos eso, el lenguaje, de manera muy sexista. ¿Qué es un gobernante? Pues un señor que gobierna a los demás, que tiene una cierta posición de poder y la ejerce frente al que está situado por debajo de la escala social. ¿Un gobernante? Pues alguien que tiene un cargo público. ¿Y una gobernanta? Una que gobierna, pero también se llama gobernanta una señora que gobierna una casa, que es encargada de gobernar una casa. Sí, se usaba antes para como una mujer que dirigía un establecimiento. Es otra manera de limpiar las cosas. Un gobernante te puede limpiar a ti también el sueldo. Ah. Me parece totalmente inadmisible. Son cosas tan del pasado que tendrían que haber sido cambiadas ya. Me parece que eso está totalmente trasnochado. Es una pena que no hayan sido cambiadas. Que no cambia la realidad, pero sí ayudaría mucho, sobre todo a las generaciones futuras, que si van a ver cuáles son las definiciones de las cosas, aprendan la verdadera definición y no una versión arcaica de la realidad basada en una diferencia de géneros aterradora. Me parece que debemos aprender, enseñar a utilizar el lenguaje de la manera correcta a los niños. Aplauso para las mujeres. Hasta hace poco, alcaldesa solo era la mujer del alcalde. Hoy esto ha cambiado y cuando hablamos de alcaldesa, pensamos ya en las mujeres que ocupan las alcaldías. De igual forma, palabras como sargento deberían cambiar. Para definir a la mujer suboficial no deberíamos decir la sargento, sino la sargenta. El lenguaje ha rebajado a las mujeres en todos los ámbitos y solo resignificando las palabras ganamos en paridad y por tanto en dignidad. El sexismo no está en las palabras en sí, sino en el mal uso que hacemos de ellas.